Yo no sé de dónde viene esa humildad de los fundadores, uh-huh. que son quienes se merecen todo nuestro respeto, que son quienes hicieron esta historia a pulso, soñaron, fueron unos niños soñadores. Por mi parte, yo agradezco el haber sido criada sin la fama, uh-huh. porque además vivíamos en otros países, en Argentina y en Francia. Por lo tanto, yo conocí la fama cuando yo vine a ser la baterista del grupo, cuando llegué a presentarme como baterista de los Jaivas. Antes de eso, yo nunca crecí, yo era... Éramos hijos de unos chilenos músicos que teníamos una vida particular. Yo no era hija de alguien famoso. Yo mencionaba al comienzo del programa lo de ustedes en Viña, tu participación en el jurado, pero también lo que fue esa presentación sobre el escenario. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que fue esa presentación. ¿Tú sabes? ¿Puedo confesar algo? No me he atrevido a verlo hasta ¿todavía ahora? ¿Todavía no lo ves? No. No te puedo creer. No me he atrevido. Me produce siempre mucho pudor el verme tocar desde afuera. ¿Por qué? ¿Pero por qué te da...? Me da mucho pudor. Sí, porque, bueno, mira, también me gusta... ¡Eso! Ahí ya estábamos intrínsecamente relajados después de toda la tensión previa. Pero me da mucho pudor verme, como que no busco el como ir... ¡Ay, cómo me veo! ¿Cómo lo hice? Y entonces no me he puesto a ver ese video. Pero muchos del grupo lo han visto y varias veces. Y me imagino que hay un acuerdo en el grupo que fue una presentación redonda, sí, por donde se le mire. Sí. Histórica, por lo que interpretaron, sí, por lo que sonó, por todos lados. Sí, por la felicidad de Claudio y Mario en sus rostros, lo que reflejó sus corazones después de esa pasada. Podemos decir que fue una pasada muy redonda. También, Eduardo, debemos confesar que me he dado cuenta que mucha gente ve televisión, sí, pues, y mucha gente ve el Festival de la Canción. ¿Y qué te han comentado de tu rol de jurado? Porque yo creo que fuiste, para un gran porcentaje de la población, una suerte de descubrimiento. Bueno, para nosotros como jurado también, te conocíamos, te ubicábamos. Como que salí de la batería. Pero claro, saliste de la batería y te mostraste una mujer simpática, dispuesta a pasarlo bien, que estuviste en todo. No. Esa soy yo. Claro, podría haber sido como no distante. Ahí claro, estamos viendo, saludando. Eso mismo decía yo. Que claro, que cómo iba a ser una señora aburrida, sentada, sin pararse de su asiento mientras todos ustedes bailaban, mientras Nicky, Emilia, correspondían a su generación, que estaba sobre el escenario en muchas ocasiones. Habría sido súper fome buscar otra actitud. Ahora, efectivamente, naturalmente, o sea, no es algo que yo inventé, ¿no? Soy así, entonces me dejé fluir, bueno, en vez de buscar. Además que también me pasaba que por momentos se me olvidaba que estábamos tan expuestos, porque yo no acostumbro a andar así. Yo no trabajo en la televisión, no estoy siempre en la televisión. Claro. Entonces, por momentos se me olvidaba toda esta exposición. Y además, Viña del Mar en particular es una cosa muy loca, donde muy hay mucha presencia. Demasiado. Donde todo tiene escala, todo es grande. No, y vine a tomar las proporciones del caso cuando terminó el festival y empezaron, no, es que en Twitter pasó todo esto, no, es que en Facebook, es que no, es que en las redes, en Instagram. Y ahí como que, ay, qué nervio. ¿Y cómo te enteraste? Lo otro que me pasó. ¿Tú no tienes redes sociales? Yo no tengo redes sociales, por una decisión. Ya, severa. Pero me dijiste, ¿lo otro que me pasó? Que todo el mundo me saluda en la calle, que lo que yo andaba en metro y pasaba desapercibida, pues después del Festival de la Canción ya no es así. Pero qué lindo que sea así, que igual, ¿no? Así que la gente, el canal puede estar contento, puede celebrar. Pero es bonito eso, ¿no? Sí, porque claro, tiene una ventaja esto de, sobre todo cuando uno tiene cierta timidez, de pasar piola. Perfecto. Sí. Pero también es bonito porque te saludan genuinamente desde el cariño a lo que representas tú y representas los Jaivas. Puro amor. Las mujeres, jóvenes, niñas, adultas, todas se sienten súper identificadas y eso es para mí un honor muy grande porque lo hago
todo lo que hago lo hago con mucho respeto. Yo siempre digo que cuando yo me siento a tocar son las, todas las mujeres chilenas que estamos ahí. Entonces, cuando ellas se sienten reflejadas en eso, yo digo, bueno, ellas se dan cuenta que estoy ahí también por ellas y a nombre de todas ellas.